Vamos, chica láser. Tengo gente que ver y poderes que robar. Vale, prométeme que no te enfadarás, pero lo bueno es que puedes empezar sin mí. ¿Oh? ¿Afrontar solo el peligro? ¡Qué gran noticia! He descubierto que hace un par de días llegó un gran cargamento y que lo guardan en unos barcos aquí en el puerto. ¿En unos barcos en el puerto? No necesito más detalles. Es un gran cargamento, así que estará en las casas flotantes. Y este grupo utiliza el delfín como una especie de marca, así que busca en las que tengan delfines. Mejor. Pero no me esperes. Nunca sabes cuándo van a empezar a descargar eso. ¿Qué te ha entretenido? Cosas de chicas. ¿Qué clase de cosas de chicas? Darla del pulpo a una escoria narcotraficante hasta que vendió a sus amigos y me contó todo de ese gran cargamento. Fetch, estoy en los muelles. Y yo aquí en el tejado. ¿No podías esperar un poco más? Ay, por eso odio trabajar con chicas. ¿Cuesta encontrar las casas flotantes en el puerto? Sí, drogas. Fetch, voy a marcar todas las casas flotantes que tienen drogas para que sepas bien cuáles eliminar. Tío, ¿no puedes pasar, no sé, 5 minutos sin pintar nada? Ya está, te lo he puesto más fácil.
Normal que me llevara tanto, Fetch. Dijiste delfín, pero es evidente que esto es una marsopa. Es un error común. Por eso odio trabajar con chicos. Espera, he oído algo. Fetch, ¿no me dijiste que habría chicas en esta fiesta? Eso he oído. Los traficantes estarán usando a sus putas como escudos humanos. Se supone que es un cargamento muy grande. Debe de haber como poco una casa flotante más. ¿Hola? ¿Alguna mujer de mala reputación es prisionera en esta casa contra su voluntad? ¿Para asaltar el almacén? Yo digo de esperarlos fuera, que vengan ellos. Siéntate a esperar, mi estrategia favorita. ¿Por qué no te vienes al tejado y disfrutamos de los fuegos artificiales? Voy a encender todas las casas flotantes que tienen droga. Qué suerte que pudiéramos liberar a todas esas mujeres antes de volar las casas flotantes, ¿eh? No bromees. ¿Listo? Iluminemos la bahía. ¡Hala! Tres malignas casas con delfín menos. Tres casas marsopa menos. No te preocupes, es un error común. ¡De, despierta! ¡Se mueven! Estarán llevando cosas a su ubicación principal. Deberíamos seguirlos para dar con su base. Deberíamos quedarnos en los tejados para no ahuyentarlos. Hay que tener cuidado de no perderlos. Fetch, ¿puedo hacerte una pregunta personal sobre el centro de detención del DUP? ¿Kurdunkei? Sí, exacto. No. A ver, ¿qué quieres saber? Éramos 400, tal vez 500. Algunos estábamos separados y recibíamos entrenamiento especial. O pruebas. Yo era de las separadas. Fueron 7 años. Separada, ya sabes.
Gurdon Kei era el infierno. También era mi hogar. Oye, que iba a preguntarte si había piscina. Eres imbécil, ¿lo sabes? Eso tengo entendido. Se han metido en el callejón. Debe de ser ahí. Vale, ¿cuál es el plan? Cazarlos. ¿Cazarlos? No es un plan. Hay alguien en el camión. Bien, señoritas. Venga, vamos. Sí, los malos ya se han ido. Idos, vivid, amad. Pero no profesionalmente. Si queréis limpiaros, este es el momento. ¡Ya no habrá más droga en las calles! ¡No lo fastidiéis! Y allá van. ¿Crees que a un par de bioterroristas de los bajos fondos les darán alguna vez las gracias por salvar gente? Sí. Yo creo que me has salvado. Oh. ¿Y entonces vas a acabar con ese ritual de asesinatos a traficantes de droga? Es la mitad de tu encanto. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la otra mitad? La verdad es que sobra todo. Ese es tu único encanto. No te preocupes, no voy a dejar lo que me apasiona. Solo que buscaré nuevas aficiones. Como el boxeo. ¿Con eso querías conseguir un momento dulce? Así que eres una psicópata sentimental, ¿verdad? Venga, vamos a por el resto de la droga a la bahía. Quizá veamos algún pez con el mono. ¡Engancha a un delfín! ¿Eh? Te gusto. Acabo de despertarme. No estabas. Debía verme con la otra mujer de mi vida. Agustín, ¿qué tiene ella que no tenga yo? ¿Poder de hormigón? Hombres, todos van a por lo mismo. Creo que tu hermano hubiera estado orgulloso de lo que has hecho. Dices matar a los narcos, destruir las drogas y liberar a las esclavas, ¿no? Claro, aunque seguro que yo también le hubiera gustado. Sí, creo que si me hubiera visto con esas casas flotantes, drogas y narcos, hubiera estado orgulloso de su hermanita. Hemos hecho bien de... Me gustaría ver cómo esos mentirosos de la tele le dan la vuelta. Impone una visita. Cerca de aquí hay un puente, te llevaré. Genial. Ahora esto es una conferencia. Fetch. Abigail, quizás sea necesario mencionar que el DUP hizo con ese puente lo mismo que con el 520. Sin poderes. Aún no han construido el puente que los conductores no podamos cruzar. Vale la pena intentarlo, Reg. Vaya, parece que estás en manos plenamente competentes y de confianza. ¿Sabes? Llámame. Si llegas allí... Tío, ¿cómo aguantas eso? Paga las facturas. Me voy al puente.
sí. Mal hecho. Esto va a ser increíble. ¿Torretas automáticas? ¡Eso es trampa! ¡Ajá! Parece que tienen el talón de Aquiles en el culo. Sabía que podías, de... Solo hay que ir saltando entre estas automierdas. Esas cosas son implacables. ¡El fuego es muy intenso! Vale. Hay un hueco. El coche no vale de mucho ahora mismo. Salvo como plataforma de lanzamiento. Al fin dejáis de ocultaros tras vuestros juguetes, ¿eh? Fetch, acabo de dejar un rastro de cuerpos y tuercas en el puente. Fetch, las chicas y su déficit de atención. ¿Estás listo? Bueno, allá voy, Distrito Lantern.
Señora, eres una maldita pesadilla, ¿lo sabes? ¿Así que me has reconocido? Sí, claro. Eres esa que hace un par de semanas me tenía bien pillado y dejó que me marchara. ¿Has cambiado desde entonces? Si te refieres a lo del humo, sí, es nuevo. He oído que tienes un nuevo truco. Has ampliado tu arsenal. Pues no sé dónde habrás oído eso. O sea, solo soy un humilde tipo que echa humo. Veremos. Ah. Sí, eso no me hace nada. Mira qué grande eres. Debo decir que hasta ahora no estoy impresionada. Cuanto más grandes son, más pequeño me siento. Oye, aquí nadie pensará mal de ti si vas a por el neón. Supongo que no podré convencerte para que te tires al agua. Oh, con los excelentes informes que había recibido sobre ti. Nunca me cansaré de esto. ¿Ves? No ha sido tan difícil. Eso imaginaba. Lo tenía que ver por mí misma. Espero que entiendas lo especial que eres. Acaba con el grandullón de hormigón para que podamos hablar. Vale, quizás yo... Bueno, mintiera sobre lo del neón, pero escucha. Creo que podemos ahorrarnos mucho tiempo. Lo único que necesito es succionar un poco de tu poder, nada más. ¿Así que quieres que te dé mi poder? A ver, no es suficiente para hundir puentes ni nada, pero sí para quitarles a mis amigos tus puñales de hormigón. Y después nunca más volverás a verme. Tengo una idea mejor. Como no me resultarías útil en tu cuchitril, ¿qué tal si te quedas aquí conmigo? Pues prefiero mi idea. Oh, Darsin. Me decepcionas. ¡No! ¡No! Yeah.
mujeres abajo. ¡Mires! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vale! El distrito Lantern al que me dirigía. Tomé el camino turístico. ¡No te rindas! Será útil.